Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y como cada semana estamos aquí para conversar, para hablar, para platicar, como dicen por ahí mis amigos, sobre este apasionante mundo de la fotografía. Ya saben, nuestra cuenta en Instagram, estamos como @fotoconfede, y por allí pues nos pueden encontrar, enterarse de este y de otros programas que ya hemos hecho y lo que viene por allí más adelante, con otros fotos de nuestra querida y tan convulsionada, como decimos acá en el programa, Latinoamérica, que semana tras semana nos van dando cualquier cantidad de imágenes, y nosotros estamos aquí en el programa pues para hablar precisamente con los hacedores de esas imágenes de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Latinoamérica a nivel de fotografía? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde estamos los fotógrafos aquí en Latinoamérica? En el día de hoy, o en la tarde de hoy, mejor dicho, el momento de hacerse esta entrevista, este programa, estamos acá en Buenos Aires, son cerca de las 4 de la tarde, y nos encontramos con una invitada muy, muy especial. Estamos con Andy Chernyavsky, fotógrafa argentina dedicada. Yo voy a empezar por acá, no sé, ella después me va a corregir, no hay problema. Yo la quiero presentar como fotógrafa del rock argentino. La fotógrafa argentino, alguien que tiene en su haber, en su obturador, nada más y nada menos que una buena parte de la historia del rock argentino y por ende del rock latinoamericano. Si me voy por un poquito de historia de la música, el rock argentino ha influenciado positivamente a muchos grupos de rock de habla hispana, no solo en México, sino bueno, todo el continente, incluso en Europa, en España. El rock argentino trascendió las fronteras y marcó un antes y un después en la historia del rock and roll. Así que para nosotros, para los amantes del rock and roll, de la fotografía sobre todo, tenerte, Andy, aquí en el programa el día de hoy es realmente pues un gustazo y un placer muy, muy grande. Andy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Federico, y bueno, a todos los que me están escuchando y las que me están escuchando. Un placer, sobre todo, bueno, poder poco mi carrera. Es verdad que soy conocida como fotógrafa de rock, ya que durante los años 80 me dediqué casi exclusivamente a eso, y para mí, la verdad, bueno, yo soy autodidacta, todo lo aprendí sola. Entonces, bueno, el rock fue un poco el campo de batalla donde me formé, como digo, siempre cazando fotos en los escenarios y en un momento muy difícil de lo que era en ese momento la seguridad para sacar fotografías. Pero bueno, como autodidacta a lo largo de mi carrera hice de todo. Yo fui más conocida por moda, después fui más conocida por publicidad, después fui más conocida por editorial, y hoy por hoy, y como yo digo que no existen trabajos grandes ni trabajos chicos, a mí me gusta sacar fotos, y dentro de lo que considero que es la absoluta que tiene la fotografía, excepto sociales, que es algo que nunca me pintó, por decirlo de alguna manera, hice de todo y sigo haciendo de todo, ¿no? Creo que, qué sé yo, no sé, ayer tenía posibilidad de hacer trabajos para unos brokers inmobiliarios. Al mismo tiempo estoy por hacer una tapa de un disco de rock, hice un calendario para un laboratorio médico y también está de moda. Entonces estoy a punto de empezar con una muestra de rock en el Teatro San Martín, para un homenaje a Charly García, y otra en el Museo Histórico Nacional por bueno, un poco toda la historia del rock desde en los años 80. Entonces creo que lo mío sí lo considero como fotografía en general, porque hay muchísima fotografía artística mía que ni siquiera se conoce, muchísima fotografía inédita, y creo que sí, como fotógrafa de rock, siento que sin darme cuenta y sin ningún incentivo del tipo económico, me dediqué al rock durante los 80,
Acabo de publicar mi primer libro escrito, se llama Acceso Directo por Editorial Planeta, y cuenta un poco todo lo que fue mi historia durante los años 80, desde el inicio, conviviendo con Charly García, hasta el momento en que decido un poco escaparme de la escena rockera, también para aprender nuevas cosas, porque en realidad nunca me fui. Y sigo trabajando mucho. No hago fotos en vivo, pero creo que siento que no está bueno como encasillarse en una sola cosa dentro de la fotografía, siendo que considero que la fotografía es un arte con una diversidad impresionante, desde lo artístico, lo social, lo familiar, lo callejero, los espectáculos, la moda, la publicidad, lo comercial, producto. O sea, la verdad que más que nada lo que me interesa y lo que me mueve es el desafío. Muchas veces me voy olvidando de los trabajos que hago porque estoy pensando más que nada en lo que vendrá. Y lo que me gusta es eso de la fotografía, que cada día el desafío es distinto, y creo que eso es lo que me mueve, ¿no? El desafío en lo artístico, en la producción, en la idea. Así que bueno, básicamente no me encasillo en ningún rubro más que no sea fotógrafa. Pero bueno, me gusta haber sido la fotógrafa del rock argentino en el momento más importante, porque siento que con mi fotografía de alguna manera escribí un libro de historia que va, dentro de todos los trabajos que hice, creo que es el que más va a perdurar. Bueno, a ver, buenísimo, una presentación bastante, bastante completa. La verdad, y ya tiraste por ahí, tenés un par de libros que hay que salir a buscar, para quienes nos gusta la fotografía, para quienes nos gusta la música, el género rock, así que tenemos un 2 en 1 buenísimo, un híbrido espectacular. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso, ya vamos a tener tus redes, tus contactos, para que las personas que nos están escuchando y se interesen por adquirir tu obra, pues se pongan en contacto con vos, y de lo que ya por ahí nos comentaste también, tu serie, tu exposición que vas a estar haciendo sobre el rock, que me interesa, la quiero ir a ver. Así que ya por ahí soy el primer espectador. Así que bueno, vamos a estar pendiente de eso. Pero, a ver, Andy, se dice muy fácil, soy la fotógrafa del rock argentino, de una época muy, muy especial, desde lo social, lo artístico, etcétera. Pero ¿cómo fue ese comienzo? ¿Por qué? ¿Qué te hizo entrar a la fotografía? ¿Y cómo terminaste entrando directamente al género de la música, el rock, tan por allí de repente no es tan... En aquella época, estamos hablando de los años 80, donde por allí el tema de la fotografía, el rock, como que no había mucha conexión, la prensa... De paso mujer, que el ambiente de la música del rock en aquella época era como más para la parte masculina, sin entrar en el tema de hoy en día del género y todo eso, pero eran épocas muy diferentes a las de hoy en día. No era tan fácil, incluso hoy en día no es tan fácil ingresar al género de la fotografía de este tipo de espectáculos. ¿Cómo fue tu caso? Bueno, la verdad es que yo siempre fui una fan del rock argentino. Para mí el rock en ese momento significaba una ideología, significaba un movimiento cultural, significaba un espacio de expresión en la búsqueda de libertades que en épocas de dictadura eran muy, muy complicadas. La verdad es que cuando uno termina el colegio secundario y empieza a pensar en qué quiere hacer de su vida, creo que es uno de los momentos más difíciles de la vida, entre otros. Sí. Pero bueno, yo la verdad es que entré a la fotografía de casualidad, pero hice un curso de fotografía básico de 3 meses, y de repente, en un momento, mi amor y mi obnubilación por el rock, por Sui Generis, por Manal, por Almendra, por Moris, por Mercedes Sosa y muchos otros artistas, no solo de rock,
como que en un momento me di cuenta que la cámara era una herramienta que me permitía de alguna manera ser parte de un movimiento que de alguna manera me necesitaba. Claro. En ese momento los fotógrafos éramos 6, 7, 8 como mucho, no 800 millones como ahora, 800 mil millones. Y entonces, bueno, yo creo que fue una manera de estar dentro del rock con una actividad importante, ¿no? Que no se consideraba importante en ese momento, no nos pagaban o nos pagaban muy poco. Había que ir a cubrir conciertos con uno o dos rollos de 36, con lo cual era un desafío enorme. Todo esto lo cuento en mi libro escrito, Acceso Directo, les vuelvo a contar. Porque recopilar todo eso aparte en el libro y contar un poco cómo entré, cómo llegué al rock y cómo llegué a la fotografía de la mano del rock, es muy emocionante. Y bueno, y esa es un poco la historia. Fueron 10 años donde debo haber hecho alrededor de 700 conciertos en vivo. Había noches que me tocaban cubrir 3 shows. Después de la mano de Daniel Greenbaum, que entré en el 85 a ser la fotógrafa de la revista Rock and Pop, hice más de 100 tapas de discos. También ahí un poco en esa cosa que tengo de autodidacta, me convertí un poco en diseñadora gráfica, en directora de arte, en algo que creo que va implícito en la fotografía, porque creo que la fotografía va de la mano de todas las artes, ¿no? Muchas veces nuestra inspiración viene de la música, del cine, de la vida, de colores, de cosas que vemos, y la fotografía no es necesariamente una cámara o un equipo caro, sino es esa interacción y esa búsqueda que el fotógrafo tiene ante lo fotografiado. Por lo menos ese es mi punto de vista, ¿no? Sí, ahora que me estás hablando de tapas de disco, de fotografía, de edición, por allí hoy en día hay un renacer por el tema del gusto del acetato, del vinilo, del LP, no sé cómo lo llaman en cada país, del disco de aquella época, del viejo disco redondo, la torta redonda negra. Hay un renacer, se está volviendo otra vez a la época de ir, comprar los discos. Yo estoy comprando mis discos, los tengo acá. Y en aquella época, bueno, hoy en día esos discos son muy valorados, sobre todo por la portada, por la tapa, porque eran tapas, como realmente lo decís, con fotos realmente muy bien elaboradas. Y hoy en día, el fenómeno que estoy viendo, que hay muchas portadas de disco que ya no son fotos, son todo edición, son dibujos muy bien elaborados, bien atractivos, etc. Pero dejaron de ser, en la gran mayoría, fotos. Algo que se busca mucho hoy en día en los discos de antes. Entonces es como que tiene un valor mucho más especial el trabajo fotográfico en este tipo de, ¿cómo decirlo así?, de actividad. La fotografía dentro de la música tiene como que mucho más valor todavía hoy en día, quién lo diría, porque a sus comienzos no era tan así. ¿Qué representa para vos, qué se siente hoy en día decir tengo más de 100 tapas de disco donde están mis fotos? Y por ahí tirame algunos, yo leí algo por allí, estuve investigando. Tírame algunos nombres de algunos grupos que le hayas hecho o que le hiciste ya la portada así emblemática para las personas que nos están escuchando, se hagan una idea. Por ahí tienen el disco en la mano y dicen, ah, mira, la fotógrafa que hizo la portada de este disco es la que me está hablando en este momento. Bueno, muchísimos, desde los inicios. Creo que mi primer tapa de disco, así como para decir que entré por la puerta grande, fue Pensar en Nada de León Gieco, Peperina, Pedro Aznar, Andrés Calamaro, Vida Cruel, Los Twists, no sé,
Todos, ¿Tenés todos. fotos? ¿Le hiciste fotos a los Soda Stereo, a los grupos? Bueno, para un poco a la gente más de ahora que por ahí lo ha podido escuchar, a nuestra generación, para no irnos tan atrás, los Fabulosos Cadillacs, Soda, los Babasónicos, grupos que por allí sonaron mucho en Latinoamérica. Por ahí las personas que nos escuchan, ah, mira, la fotógrafa que le ha hecho fotos, que le hizo fotos a los famosos Soda Stereo, mira, acá está. Porque realmente no es muy común encontrar a este tipo de fotógrafos que hace estos trabajos. Sí, la verdad es que le hice fotos realmente a todos, a Gustavo Cerati, a Kevin Johansen, a Mercedes Sosa, a Moris, a Spinetta. La verdad es que, bueno, a las viudas, a Celeste Carballo, Patricia Sosa, a los Abuelos de la Nada, Sui Generis 2. Nito Mestre, no sé, bueno, la verdad es que Violadores, Sumo, Luca, Cualquier cantidad. a todo lo que era la escena rockera de los 80 está. En los 90 hice casi todas las tapas de disco de Charlie, Say No More, El Aguante, La Hija de la Lágrima. La verdad es que, bueno, muchas recopilaciones, obras cumbres, discos, oro, esto, lo otro, qué sé yo. Mucho, 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 porque como te contaba antes, eran 2, 3 días, y aparte de todo, yo tenía mi estudio donde a la noche iba a los shows y de día fotografiaba, no sé, a Charlie o a los Twists. O iba a la grabación de Mercedes Sosa, sin contar otros grandes como, no sé, montones que no son del rock, y con los que también he trabajado y que, bueno, la verdad es que me sorprende un poco cuando pienso en toda esa época, porque yo no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo. Claro. En el sentido de que, como yo no tenía la oportunidad de tener un maestro o una universidad o una escuela, tampoco tenía con quién chequear que lo que yo estuviera haciendo estaba bien o estaba mal. Y lo mío era ensayo y error permanente desde el día uno en el laboratorio. Más adelante me metí con el revelado y el copiado color. Entonces siempre era muy, muy insegura, porque no tenía una devolución nunca. Digamos, la devolución era de Charlie, que era un montón. Pero, ¿entendés? O sea, yo necesitaba algo catedrático o necesitaba algo absurdo, ¿no? Pero bueno, era insegura en la sensación de que lo que yo siempre y más deseé durante esos años hubiera sido poder estudiar en una escuela o una universidad. No tenía teléfono, no tenía línea fija, no tenía maestros, no tenía plata, no lo hacía por plata. Entonces, Eso para que escuchen, para que vayan escuchando las generaciones de ahora, que si no tiene el teléfono no puede, que si no tengo esto no puedo, que si no tengo el curso, si no tengo el equipo no puedo, todo lo contrario. exacto, o sea, lo mío era ir con una carpeta gigantesca con copias, no sé, 40 por 50, golpear la puerta de una agencia de publicidad que no tenía la más remota idea quién era yo. Y mientras hacía las fotos de rock, me iba armando en mi casa una carpeta de publicidad. Digamos, siempre estuve como un paso adelantándome a lo que yo quería aprender. Y bueno, a finales de los 80 ya tenía una muy buena carpeta de publicidad con todo falso, porque nada era un trabajo si no eran cosas que yo había ido probando o con modelos, para moda. Y bueno, y la verdad es que de alguna manera yo creo que la fotografía me eligió a mí. En ese momento yo había elegido a la música y creo que la fotografía fue como el puente de unión
entre mi pasión y la necesidad de descubrir una profesión, ¿no? Tal cual. Pero creo que pasa por ahí, ¿no? Y sí. ¿Te acordás cuál fue el momento, ese momento, cómo se dio el primer trabajo, la primera portada de un disco? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te seleccionaron? ¿Por qué te seleccionaron? ¿Fuiste directamente vos o fue alguien que te buscó a vos porque ya te venían conociendo y dijeron, no, este tuvo algo que ver allí tu relación, tu amistad con Charlie, cuando decimos Charlie García, obviamente? Sí. ¿Tuvo algo que ver o...? Sí, tuvo algo que ver y no. Yo venía estando así media de noviecita con alguien que estudiaba diseño gráfico y que yo lo veía que tenía mucha, mucha labia para hablar con clientes. Y yo era muy tímida y muy, muy bajo perfil. Nunca había trabajado en algo así tan importante y tan preciso como es la fotografía, ¿no? Y bueno, un poco a través de mi amistad con Charlie, empecé a hacer fotos con él y fue él quien le aconsejó a León Gieco que haga la tapa de Pensar en Nada. Y bueno, fue mi primer tapa. Yo mi estudio lo tenía corriendo los muebles en el living de mi casa. Bueno, cuando lean mi libro, cuento con mucho lujo de detalles un poco todo esto que tiene muchas, muchas anécdotas de rock y muchas cosas interesantes de fotografía. Y ahí hice mi primera etapa de disco, que en realidad, bueno, lo primero que hice fue Peperina, el sobre interno, con esas cuatro fotos icónicas estilo Beatles, que era un poco una eliminación de tonos de las fotos de Cerú. Y bueno, rápidamente León Gieco, y ahí creo que no paré más. Y después vinieron 100 tapas de discos más, así que tan mal la foto no quedó, la primera. Exacto, sí. No, pero bueno, esto de no tener un referente, un maestro, yo no tenía ni un libro de fotografía. Entonces era como, sí, digamos, yo siempre fui muy crítica y sigo siéndolo de mi propio trabajo. Nunca me gusta nada. Bueno, eso es un mal común de todos los fotógrafos, me parece. Que vemos el trabajo y no nos cierra. Tiene que venir antes y decirnos, está muy bueno, presentalo, claro, animate, claro. Dale, porque... Sí, pero bueno, que Charlie García diga que estaba muy bueno, dije, agua, pará, mira. Y bueno, entonces esto... Con esa señal... Me dio un empujón. ¿Te seguís relacionando hoy con esos artistas? ¿Le seguís haciendo algún tipo de producción fotográfica? ¿O es algo que ya dijiste, ya colgaste los guantes? No. Hago cosas. Lo que pasa es que no hago fotos en vivo. Hago fotos en estudio o en locaciones o en exteriores. Y sigo trabajando. Quizás, bueno, muchos de esos artistas hoy no están por ahí sacando fotos, pero tengo súper buena relación. Ahora voy a ser jurado para un concurso de cosas de Charly García. Voy a hacer en el San Martín esta muestra junto con Hilda Lizarazu y Nora Lezano, porque Charly este año cumple 70, entonces le vamos a hacer un homenaje. Y siempre el rock es parte de mi sangre, digamos, ¿no? Y realmente esa época fue increíble. Y también estoy haciendo un documental donde cuento un poco y muestro una cantidad increíblemente grande de fotos, por ahí algunas desconocidas, trabajos inéditos, bueno, qué sé yo, de todo un poco. Así que estoy como muy activa, mi archivo del rock está muy activo, ¿no? Porque sigo de alguna manera vendiendo mis fotos, por ejemplo, para documentales, libros, reediciones, libros. Estoy haciendo un libro con Daniel Greenbank, para Daniel Greenbank.
otro sobre Miguel Abuelo para Juanjo Carmona, con un documental también sobre Daniel Grimman. Entonces, lo que me encanta y me enorgullece es que todo ese trabajo que hice durante los 80 y los 90, y bueno, todo ese trabajo sobre la música, está muy activo. No se pierde, sigue como que tomando un nuevo aire, porque siempre llega un momento, es cíclico, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Exactamente, sigue trabajando, de hecho gano plata ahora con trabajos que antes no me habían pagado, con lo cual es muy justo. Está bien, buenísimo. Hay algo para quienes nos escuchan que dicen, mi trabajo hoy no se vende, bueno, a veces hay que esperar como el vino, que el buen vino se destapa al final. Sí, pero yo aparte, aprovechando que hay fotógrafos y fotógrafas de todos lados que nos van a escuchar, yo creo que cuando se gana es cuando uno no hace el trabajo pensando en la plata. Ojo, una cosa es la producción, los gastos, eso hay que pagarlo, pero yo he hecho muchísimos trabajos y sigo haciendo que me interesa hacerlos porque los quiero tener en mi portfolio, porque quiero trabajar con tal persona que sé que a su vez trabaja con otra y que entonces me va a generar un movimiento de conexiones, que muchas veces me doy cuenta que ahora los chicos, las chicas fotógrafas, están como todo el tiempo tratando de quizás ganar plata de todo, cuando en realidad yo antes pagaba para yo poder tener una carpeta real y concreta de un laburo publicado. Cuando hice, y esto también lo cuento en el libro, cuando hice mi primer laburo que salió publicado, no estaba mi nombre. Mira, ¿quién me va a creer que esta foto la hice yo? ¿Entendés? Entonces, hoy es tan increíble la cantidad de recursos que tenemos en cuanto a las redes, en cuanto a armar grupos de trabajo. ¿Cómo iba a armar yo un grupo de trabajo cuando no tenía ni teléfono fijo en mi casa? ¿Con quién me iba a conectar para decir, che, vos haceme el vestuario, vos haceme el maquillaje, hagamos esta foto y a cada uno le queda en su carpeta? No era fácil. Perdona que te interrumpa. Había que daban mejores resultados en aquellos tiempos porque había que trabajar mucho más que lo que se trabaja hoy en día. O sea, como para conseguir el resultado final, hoy como que es un poquito más fácil, o se tiene un poco más fácil por la cantidad de tecnología que está a nuestro alcance. Pero el resultado como que no es el mismo que se obtenía antes, porque antes como que había que trabajarlo más, pero el resultado como que era mucho más gratificante que hoy en día. ¿Puede ser? Yo creo que la mitad de mi vida fue analógica y la mitad digital. Lo que pasa es que antes, cuando trabajabas, un cliente no te pagaba más que 3 o 4 rollos. Y entonces no te podía salir mal nada. Hoy algo que me da bronca es que mucha gente, muchos fotógrafos y fotógrafas dicen, bueno, lo arreglo en postproducción. No. Tajante, no. Postproducción. Pero a mí me gusta decir, a ver, yo elegí este fondo y este fondo es de este color. Yo me gusta encuadrar en cámara, me gusta tomar las decisiones antes de entrar al estudio o a donde sea. Obviamente que no haciendo fotos en vivo, pero quiero decir, me encanta el Photoshop y también me gusta mucho la fotografía digital, pero a mí me gusta ser el autor de mi pintura, de mi fotografía. Es como si vos fueras un pintor que pones y generas un color mezclando diferentes óleos y viene otro y te lo sube o te lo baja de contraste, te lo cambia de color, te lo recorta, le pone otro fondo. No, o sea, yo siento que la cámara y la preproducción son como un lienzo donde uno va a expresar
esa cosa, esa idea y esa cosa que le sale de adentro. Y no lo hablo en moda, en producto, en todo lo que tiene que ver con la fotografía. Por eso hablo de encuadrar con la cámara. A mí no me cambias el color del labial, del ojo, excepto que yo lo quiera cambiar. Claro. Excepto que quiera corregir algo que me quedó con poco contraste o con mucho contraste. Digamos, me gusta, por supuesto que me gusta el retoque, y también puedo decidir hacer algo total y completamente retocado, pero yo creo que los fotógrafos somos los directores de la orquesta, y que entonces ahí la decisión la tenemos que tomar nosotros. ¿Qué? ¿Sos de seguir? Me imagino que sí. ¿Tenés algún conocido, algún otro fotógrafo que se haya mantenido en activo a nivel de conciertos en vivo, que trabaje permanentemente, o de esta nueva generación que estén trabajando? ¿Estás en contacto de cómo es, obviamente haciendo un paréntesis con este parate de cuarentena, pero antes de... por así decirlo, ¿tenés una idea de cómo se viene trabajando, cómo se trabaja hoy en día a nivel de escenario en vivo en cuanto a fotografía? ¿Dista mucho de lo que hacías vos a lo que se está haciendo hoy en día, o es más o menos lo mismo? No, yo creo que es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que antes teníamos 90 fotos y ahora tenemos 1500. Y digamos, yo antes podía forzar la película hasta 800 o 1600 en aquella época, ASAS, hoy ISO, y en este momento la cámara nos permite realmente hacer cualquier cosa, sin contar que en aquel momento la iluminación en el escenario no existía. Claro. Algo que tiene hoy tenés cualquier cantidad. Claro, claro. Entonces, bueno, hay muchas ventajas. La desventaja más importante que yo veo es que hoy hay 100.000 fotógrafos. Antes nosotros teníamos que estar en la primera fila, lo cual era una gran ventaja, pero por ahí teníamos un normal y no teníamos tele, entonces, claro, bueno, todo cambió, pero básicamente que la mecánica es la misma, pero hoy tenemos muchísimos más recursos que antes. El tema es que hay 300.000 fotógrafos. Claro. Antes había mejores fotos porque creo que eran menos fotógrafos y no había tanto como para seleccionar, para escoger. Y entonces, al ser menos fotógrafos, al ser menos la producción de imágenes que había, menos fotos, porque teníamos una limitante en cuanto a la cantidad, había un esfuerzo mayor para hacer un buen trabajo desde el primer clic. Cosa Exacto. que hoy por ahí no sucede, entonces tenemos una facilidad por la tecnología, puedo hacer N cantidad de fotos y tengo muchos fotógrafos, entonces es como que es difícil encontrar un trabajo o apreciar un trabajo también como se apreciaba antes, porque eran menos imágenes, todas muy bien elaboradas. Hoy en día no es que estén bien elaboradas, claro que sí, pero es que hay mucho por donde ver. Entonces es como que visualmente estamos como que colapsados de imágenes y por ahí nos cuesta decir, este está mejor que aquella, me parece. Sí, yo creo que hoy por hoy la edición es mucho más difícil, porque en la realidad yo hoy hago un trabajo y saco 1500, 2000 fotos, y antes hacía un trabajo y sacaba 100 fotos. Tu trabajo, fuera de lo que es cantidad, en cuanto a calidad, tu trabajo, cuando hablo calidad me quiero concentrar en la parte de la parte de concepto, de elaboración. Sí. ¿Qué se vio mejorado, fortalecido con la nueva tecnología, o sos de las que dicen, no, yo me quedo, cuando quiero hacer algo muy muy especial, me voy a mi terreno, a lo analógico, y lo digital no me ayuda mucho? ¿De qué lado estás? No, estoy de los dos. No volvería a lo analógico, pero sigo trabajando con mis negativos analógicos. Entonces, de alguna manera, no volvería a lo analógico, pero por una cuestión de practicidad, de costos, de... Justo ayer fui al laboratorio con que me copia las fotos,
y veía los precios de los rollos y decía, qué locura, ¿no? Qué locura laburar hoy analógico. ¿Sí? Me encanta, me encantaría. Alguna vez dije, che, tendría que tener de nuevo un laboratorio. Pero bueno, pero ya, o sea, me pasé 10 años de mi vida dentro del laboratorio y otros 10 tuve una laboratorista y ahora escaneo en otro laboratorio. Entonces es como que ya está, yo creo que cumplí con lo analógico, no volvería, estoy contenta con lo que hago. Sí, creo que hay una diferencia en el grano, en lo que eran los papeles, en un montón de cosas que me encantan de lo analógico, pero estoy muy conforme con mi trabajo digital. ¿Y conceptual cómo lo llevas? ¿A la par de lo que hacías antes o has tenido que evolucionar también en cuanto al concepto de tu trabajo? No, yo creo que evolucioné muchísimo. Aprendí sola, pero aprendí con cada trabajo. Yo creo que cuando yo trabajaba en el rock no había un concepto de producción, de pensar una idea, de vestuario, de todo lo que podría agregar el maquillaje, el peinado, el vestuario, la locación. Los productores por ahí tenían un concepto que era, bueno, que salga la cara del músico bien grande para que se vean las bateas, que era donde se buscaban los discos de vinilo y chau. Claro. Y algunas veces a mí me gustaba más quizás haber puesto un dibujo que un retrato. Ah, mira vos. En contra de mí misma, ¿no? pero no, hoy yo tengo un sentido tremendo de lo que es la concepción del trabajo. Digamos, yo antes cazaba con Z en el escenario, esperando que la luz y el músico y la acción y los poquitos rollitos que tenía, todo eso, pero bueno, en algún momento necesité crear, no cazar. Sí. Y para mí hoy todo lo que es el diseño de preproducción es fundamental. Yo necesito ir a una fotografía, a una toma fotográfica, sabiendo muy, muy, muy bien qué es lo que quiero, qué luz quiero, cómo le pega la luz a la persona que voy a fotografiar, cuál es el mejor maquillaje, cuál es el mejor vestuario. Voy a ver la acción antes de hacer las fotos. Estoy obsesionada con el laburo un mes antes, pensando, bocetando, sacando ideas. Y después siempre me doy el lugar de poder hacer cualquier otra cosa en el momento. Claro. Pero yo necesito cumplir con los deberes, digamos, que me propuse. Y después, si quiero desarmar todo, o si lo que yo pensé cuando llego al estudio no me rinde, cambio todo. Yo creo que cuando uno empieza mal con una idea que no rinde, hablando mal y pronto, jode todo el laburo. Entonces es muy importante decir, no tener vergüenza de decir, no, esto está mal, no es lindo, esta luz no le va, banquemos, saquemos todo, empecemos de nuevo. Claro, pero hay que ser honesto consigo mismo y con el trabajo. Y sí, porque si no vas a hacer todo un laburo que no te gusta. Y a mí, digamos, de todos los laburos o de todos los trabajos que hago, hay muchísimos que no me gustan porque no son ideas mías y no las muestro. Solo muestro los que considero que tienen mi sensibilidad, mi gusto. Me toca trabajar con directores de arte brillantes que por ahí no me gusta lo que piensan. Sin embargo, profesionalmente voy y hago el trabajo como 10 puntos, por más que después diga, esto no lo mostraría nunca. Claro, claro, tal cual. Hay trabajos que son para el fotógrafo y trabajos que no son para el fotógrafo, tal cual. Exactamente, pero eso no hace que deje de dar. No soy una estrella, me siento más una trabajadora. Entonces, si vos querés que yo te haga una foto con un fondo violeta que por ahí no me gusta y con un ramo de flores
doloro si a mí no me gusta. Yo lo voy a hacer lo mejor posible, pero probablemente después no lo muestre porque no siento que tenga mi sello. Claro, tal cual. Andy, de todos los escenarios, todos los conciertos que nos tirás 100 de artistas, de músicos, con la cual tuviste la, ya has tenido la oportunidad de trabajar y seguís trabajando, ¿tenés alguna anécdota interesante, algo jocoso, divertido, o no tan interesante, no tan divertido por allí, por así decirlo, que se pueda contar, que te haya pasado en estos años de fotografiar a músicos que sabemos que el mundo de sobre todo del rock, que o por lo menos es lo que uno se imagina hacia afuera, que el rockero no es tan fácil, es muy desordenado, muy irreverente, que tiene su personalidad muy puntual. ¿Tenés alguna anécdota, algo así, que te diga, oye, una vez me tocó hacer, todavía me acuerdo, una foto para y me pasó tal cosa? Tengo millones y todas las cuento en mi libro. ¡Upa! ¡Ah, ya voy corriendo! No, ya con esa venta que tenés del libro, ya tengo que salir corriendo a buscarlo. Es más, yo creo que termina la entrevista y empiezo a buscarlo por internet. Vamos a ver. Dale. Acuérdense, acceso directo por Editorial Planeta. Están todas las librerías, está en Mercado Libre, en Amazon, en ebook. Pero sí, obvio que tengo anécdotas increíbles. Una que me encanta y que lo describe mucho a Charly García, que es una de las personas que más fotografié, me acuerdo que estábamos haciendo la tapa de, no me acuerdo si de Demasiado Ego o de Say No More, y Charly, que creo que más allá de no ser inteligente en su vida personal, creo que es muy piola y muy genio en su pensar, y como obvio, como artista, bueno, ni qué hablar, pero llegó al estudio y me dijo, apúrate porque en 20 minutos me vuelvo loco. O sea que yo ya tenía 4 cámaras preparadas, todo, porque a Charly es como medio imposible que se quede quieto. Entonces, viste, tengo fotos increíbles, pero que... por ahí, justamente de esta sesión que me dijo apúrate que me vuelvo loco, ponele, no sé, el flash está en un lugar y él está por detrás del flash, y yo disparo igual y queda una foto maravillosa y muy icónica, que es una, que él está como Cristo, pintado todo de plateado con los calzoncillos arriba de los pantalones, que para mí, y él está atrás de la puesta de luces. Mira vos, una foto que icónica, que salió como que por accidente, antes, claro, que se volviera loco. Claro. Entonces, muchas veces hay artistas con los cuales tenés que, como en el caso de Charly, estar preparado a que se va a volver loco. Y él te lo avisa encima, ¿viste? Son de, en general, vamos a sacar a Charly, para no nombrarlo cada rato, pero te digo, el músico, el artista, es muy exigente a la hora de hacer las fotos, o por ahí aceptan más consejos, más recomendaciones del fotógrafo, lo que te ha tocado vivir como fotógrafa. Hay de todo, yo creo que hay algunos, hablando de Charly, que quieren transmitir la idea, pero es imposible entenderla. Por esta locura que lo caracteriza. Otros como Gustavo Cerati, que tienen un nivel altísimo de relación con el diseño, con el vestuario, con la iluminación, que saben perfectamente qué quieren, o Babasónicos, y que trabajan como muy, muy relacionados, más bien desde el diseñador gráfico hacia el fotógrafo, y otros que es un trabajo conjunto, y otros que no tienen la más remota idea, y uno va y les dice esto. ¿Cuáles te gustan más? ¿O te sentís cómoda con todos? Me siento incómoda con todos. Pero porque me muero de miedo, y me sigo muriendo de miedo, ¿no? Porque
porque son grosos. Me muero de miedo si mañana le tengo que sacar fotos a, no sé, a un kilo de uvas también, ¿no? Pensando cómo va a rebotar la luz y esto, y si es mejor el fondo blanco, o si es mejor el fondo negro, si es mejor, ¿viste? Soy muy muy obsesiva y muy estricta conmigo. Siempre necesito un muy buen asistente al lado mío. Porque me gusta mucho probar cosas y hay veces que armo y desarmo y miro y veo y bueno, y eso está bueno, despertarse con miedito, ¿viste? El día de casi como el estreno, por decirlo de alguna manera, ¿no? El día que deje de tener miedo de hacer un laburo, creo que... No va. Si bien hoy estás ya con una, o por lo menos a nivel general de trabajo, estás con una tendencia, un estilo, mejor dicho, no tendencia, un estilo un poco más tranqui, la fotografía de modas, estampas para revistas, no quiere decir que sea un trabajo más light, porque también tiene su nivel de complejidad, sus exigencias, su preparación. Me quiero quedar un poquito en la fotografía de música, en la fotografía del rock argentino. ¿Y qué tanto influyó esa fotografía o que sentís hoy? ¿Después de cuántos años dedicada a la fotografía? ¿O hasta ahora cuántos años tenés ya en la fotografía? Y tengo más de 40 años de fotógrafa. Bueno, yo creo que la pregunta va por ahí media corta, pero ¿qué tanto ha influenciado en tu vida la fotografía, sobre todo esta fotografía de música, de rock, de que es un medio social bastante agitado? Has visto ya con las cosas, has pasado por muchos momentos, altos, bajos, y cómo cuando haces esa, juntas todos esos elementos, que hoy en día te has sentado a pensar en algún momento tomándote unos mates, un café, qué sé yo, decir qué tanto ha influenciado esa fotografía en tu forma de ser, en tu persona, en lo que sos hoy en día. Todo, absolutamente todo. Yo creo que esa fotografía, en algún momento yo me enojé con el rock, me enojé con la no producción, me enojé con el no pagar, con el no presupuesto, me enojé con el no con alguien puntual, ¿no? Sino decir, bueno, pero mirá la moda, mirá la publicidad, yo quiero eso. Y fui hacia eso. Y eso me enseñó a profesionalizarme de una manera increíble. Pero el rock, para mí, y la fotografía, lo que yo hice y sigo haciendo en la música, es todo. ¿Por qué? Porque creo que la música es un viaje increíble, que no tiene ningún tipo de fronteras. La moda pasa, la publicidad pasa, sin desmerecer, porque me fascinaría mañana tener una producción de moda o de publicidad. Pero todo eso pasa, pero la música queda. Y el haberme arriesgado en ese momento, digamos, a ver, todo lo que aprendí en ese momento me llevó a la moda, a la publicidad, a todo. Pero todo lo que aprendí en la moda y en la publicidad, hoy lo puedo volver a volcar en hacer tapas de discos. Entonces se me fusionaron todas esas cosas y ahí, de ahí nace mi profesionalismo. Pero para mí la fotografía de música, de rock o de cualquier música, tiene esta cosa de la persona sentada escuchando con el disco en la mano, leyendo las letras, mirando las fotos, soñando, divagando, donde la música te hace sentir y tener sentimientos
hacia tu pasado, hacia tu presente, hacia tu futuro. O sea, la música es como mágica en ese sentido, ¿no? No le quiero quitar ningún valor a nada, porque para mí, por ejemplo, me fascina la foto de sociales como esta hoy, y el valor que tiene, cosa que a mí no me saldría hacer una boda ni de casualidad. Y me quedo boquiabierta con las maravillas artísticas en lo que se ha convertido la foto de bodas o de sociales en general, ¿no? Sí. Y le doy un valor impresionante, incluso a todo lo que yo no sé, qué sé yo no soy experta en hacer fotos de autos, o, claro. Si bien las hago, no es mi fuerte, digamos, ¿no? O no me especialicé en eso, aunque lo he hecho muchas veces. Pero esto de la música tiene un viaje implícito, donde, por ejemplo, en mi Instagram la gente flashea diciéndome cómo me hubiera gustado ir a un concierto de Soda o de los Twist o de Sumo, cómo quisiera haber podido yo retratar a esos grosos o haber conocido a Miguel Abuelo. Y hoy justo me toca, que estoy haciendo un libro también sobre Miguel Abuelo con Juanjo Carmona, que lo escribió sin conocerlo a Miguel, y fue como también para él un viaje a través de mi fotografía y de mis cuentos y de mis historias, mirando mi archivo y mirando. Entonces, esa cosa de la magia de la música es eterna, ¿no? O sea, me pasó incluso con mi hija, que de chica le ponía los Twists, le ponía los Beatles, le ponía, ¿viste? Esas cosas que no mueren nunca. Charly García, no sé, tocaba con la guitarra Sui Generis, mi hija chiquitita. Entonces, yo creo que eso es muy, muy fuerte, ¿viste? De lo que hiciste, en cuanto a música, ¿qué te quedó? ¿Qué sentís que te faltó? ¿O qué te dice, uy, me hubiese gustado hacerle la foto a este o aquel? ¿Qué te quedó pendiente? ¿O qué tenés pendiente? Porque no vamos a decir qué te quedó, porque ya no lo puedes hacer. ¿Qué te queda pendiente? No tengo nada pendiente. ¿No? No tengo nada pendiente. Yo cumplí y sigo cumpliendo. Quizás la única persona que no le hice fotos en estudio fue a Luis Alberto Spinetta, en estudio. Pero sí en vivo, sí incluso en mi casa, ponele, o en su casa, pero nunca lo tuve en el estudio. Pero tampoco es algo que diga, viste, no tengo ninguna asignatura pendiente con la fotografía, y todos los laburos que vengan es lo que más deseo. ¿Qué será? ¿Qué será lo próximo? ¿Quién me llamará? ¿Cómo será? Me encantaría que me salga uno bien difícil. Claro. Por ahí, nosotros siempre decimos, no sabemos quién está escuchando el programa, así que por allí hay alguien que dice, la quiero traer para que haga el evento, me haga la foto de tal o cual presentación, de tal o cual grupo. ¿Te tocó hacer en algún momento algún grupo de rock de afuera o hasta ahora no? Sí, hice fotos con Aterciopelados, con Andrea Echeverri. ¿De Colombia? Hice fotos con Café Tacuba, hice fotos con Paralamas do Suceso, brasileros. Uh-huh. Hice fotos en vivo con Sting, con Tina Turner. Hice fotos en Amnesty, en el festival de Amnesty, sí. Internacional, en River. Creo que fueron mis últimas fotos en vivo. O sea que tenés un archivo realmente envidiable para quienes nos gusta la música y la fotografía. Bueno, ahí tenemos, sí. Se nos cae la baba. Después hice muchas fotos con Chick Corea, Pat Metheny, Larry Coryell,
Joe Cocker, Etta James, no sé, montones de yaceros que vinieron a la Argentina, Siouxsie and the Banshees, qué sé yo, ya ni me acuerdo. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de ver una exposición con algo de esas fotos? Más allá del rock argentino que viene por ahí, ¿qué fecha va a ser? ¿Ya tenés más o menos una idea de la fecha? ¿Todavía no? Bueno. No, mira, la próxima muestra que voy a hacer es en el San Martín, como te dije, que es un homenaje a Charlie con pocas fotos, junto con Nora Lezano e Hilda Lizarazu, que creo que está por un mes. Se llama ¿Cómo conseguir Charlies? ¿Tenés fecha para esa exposición? 14 de octubre, creo que es la inauguración, y va a estar un mes. Perfecto. Y después en noviembre va a haber una exposición colectiva sobre el rock de los 80, donde yo expongo algunas fotos en el Museo Histórico Nacional, acá en Buenos Aires también. Y después, ojalá me toque hacer muchas exposiciones, muchos libros, muchas fotos, que es lo que me gusta, no sé hacer otra cosa. Bueno, y desde ya, como le digo a todos nuestros invitados que están trabajando permanentemente y están produciendo, desde ya tenés el contacto del programa, el mío y el del programa, y así que por ahí cuando tengas algo ya en mente, viene una exposición, viene un nuevo libro, viene esto, la presentación, avísanos. Y con gusto pues lo vamos a estar dando a conocer a través del programa y por alguna revista digital que tenemos por ahí que anda dando vuelta, creartist.com.ar, que está dedicado también a esto, a esta parte cultural y artística de producción de artistas nacionales, de artistas argentinos. Así que apenas tengas algo, nos avisas y con gusto pues lo vamos a estar dando a conocer. ¿Algún consejo ya como para ir cerrando un poquito la nota? No quiero, porque la verdad estoy disfrutando un montón esta nota, como casi la mayoría de nuestros invitados. Me gustaría quedarme, qué sé yo, hasta las 10 de la noche. Eso es bueno porque después tenemos, para futuras entrevistas, tenemos por allí tiempo y tenemos contenido. Pero, Andy, ¿qué consejo le das a esos fotógrafos que están empezando o quienes vienen en camino y les ha costado, les cuesta, o por ahí les falta una guía, una ayudita, un consejo a esos fotógrafos de eventos de música, de rock, que están ahí pendientes, esperando en algún momento que se destape todo de vuelta, que salgan los conciertos? Bueno, ya hay algunos por ahí dando vuelta. Pero ¿qué consejo desde tu punto de vista, tu experiencia, tus años de fotografía, qué consejo les podés dar? Bueno, yo creo que hoy y siempre tener una buena carpeta con una buena edición, porque yo también lo que me doy cuenta ahora que con el tema de las redes todo el mundo muestra todo y creo que tenemos que aprender a editar y mostrar lo mejor de lo que tenemos. Y yo empecé con 3 fotos y hoy tengo 300 millones de fotos para mostrar, pero creo que hay que armar equipos de trabajo para generar carpeta. Tengo una amiga modelo, una amiga maquillera, un show, elijo las 3 mejores fotos del show, no 14. Editar, aprender a armar grupos de trabajo para que la maquilladora, el peinador, no sé, el vestuarista, la modelo y el fotógrafo se lleven esa foto para sus redes, su carpeta, lo que sea. Aprender a mostrar en redes. Yo también me gusta mucho todo el tema de la enseñanza, así que muchas veces doy cursos en universidades y también hago muchos workshops, espero volver en algún momento, simplemente porque yo no tuve nadie que me enseñe y a mí me gustaría, y me gusta, poder transmitir todo lo que sé a los fotógrafos y fotógrafas que recién empiezan. Yo creo que esto es clave, armar la carpeta, saber editarla o armar las redes, quizás carpetas un poco antiguo, armar las redes o tu portfolio o lo que sea, y muchas veces eso implica hacer una inversión, pero cuando uno empieza con cualquier profesión, hace una inversión. ¿Y sí? La fotografía tiene la inversión de los flyers, lo que sea.
Pero yo creo que también hay que invertir en generar imágenes. Claro, obviamente. Para poder después mostrarlas. Tu carta de presentación, tal cual. Por ahí quizás hay que hacer un día una boda gratis, o una tapa de un disco gratis, o una foto de moda, o una campaña para una revista, para poder después tener material para mostrar. Claro. A mí muchas veces cuando hago trabajos que por ahí yo no tomo las decisiones, por ahí después aprovecho y le digo a la modelo, che, te quedás 10 minutos más y hacemos 3 retratos, y le digo, cambiale el labial, ponete esto o sacate esto, embadurnate el pelo, no sé, y hago 3 que a mí me gustan, pero de esas 3, una la voy a poder mostrar. Y por ahí, hace 8 horas que estoy sacando fotos y hice un lookbook de 5.000 fotos y ninguna la mostraría. Claro, tal cual. Entonces, es bueno también como generar un espacio que no tiene que ver con la plata, que no tiene que ver con nada, y que capaz son 20 minutos más para generar la lista. Exactamente, que eso después se va a traducir en logros para más adelante. Después decimos que ese logro es más trabajo, más mejor sueldo, mejor dinero, etcétera. Son logros, por así decirlo. Me parece a mí que siendo la fotografía algo tan diverso, no está bueno como solo dedicarse a una cosa. A mí me parece que la fotografía de autor es hermosa, la fotografía artística, la fotografía de boda, de moda, de rock, de todo. Pero muchas veces sí, está bueno diversificarse, y eso es otro consejo que doy. Aprender un poco varios rubros, no solamente uno. Producto, bodas, moda, publicidad. Y entonces también otro consejo que doy es que si nos vamos diversificando un poco, podemos armar diferentes portfolios. Y si un día nos llaman para hacer belleza, sí, tengo 10 fotos buenísimas de belleza para mostrar. Sí, tengo 10 fotos buenísimas de rock para mostrar. Sí, tengo 10 de publicidad, 10 de bodas y 10 de moda. Y eso es una herramienta para trabajar. Exactamente. Andy, los contactos para quienes por allí te quieran ubicar, quieran saber de tu libro, de tus exposiciones, de cuándo vas a hacer algún workshop por ahí para aprender, algún curso con vos, ¿por dónde te pueden encontrar? Bueno, toda mi información está en mi Instagram, que es @andycherniavsky, y en mi Facebook, que es Andy Cherniavsky, sitio oficial. Ahí está. Por allí entonces pueden ingresar las personas que nos están escuchando, que están acá en Buenos Aires o que van a andar dando una vuelta por acá y coinciden en algún momento, en alguna fecha, pues genial, por allí la pueden ubicar entonces. Tengo 10.000 preguntas más, pero no quiero abusar del tiempo. Ya en un futuro no muy lejano te vamos a tener de vuelta, te vamos a estar tocando la puerta para seguir conversando. No quiero que se nos olvide a los escuchas del programa, acceso directo el libro de Andrea Chernyavsky, fotógrafa del rock argentino, así que a buscarlo por allí. Yo en lo que terminemos esta entrevista, te aseguro, voy a buscar el libro, y porque ya me puse un objetivo, el 14 de octubre, cuando estemos en la presentación de la exposición que estás preparando por allí, te voy a llegar con el libro para pedirte que me des el autógrafo. Así que bueno. ya tengo ahí algo pendiente. Bueno, Andy, te agradezco realmente un montón la oportunidad que nos diste, que me regalaste esta tarde, de conocer un poquito tu historia, que es conocer también la historia del rock argentino y compartirla con todas y todos nosotros quienes escuchamos este programa, quienes disfrutamos de la fotografía y de la música. Así que la verdad, muy muy contento, muy agradecido. Tenés las puertas abiertas del programa para cuando quieras, nos tenés que escribir, cuando tengas algo avísame y con gusto pues vamos a estar conversando.
Vamos a tener otros encuentros. Las personas que nos escuchan, créanme, vamos a tener más encuentros con Andy. Así que nada, agradecerte que sigan llegando esas ideas tan maravillosas, que sigan saliendo esas producciones tan interesantes. El trabajo viene solo, los éxitos después vienen solos, el dinero también viene y se va. Pero yo siempre digo a nuestros invitados que sigan llegando esas ideas para que podamos seguir produciendo. Tenía dos preguntas finales, pero las cambié, las sustituí para ganar un poquito de tiempo. Quedamos, esas dos preguntas van a quedar pendientes para otros programas. Bueno, Andy, cuando vos quieras. Un gustazo. En mis redes van a encontrar todo, sobre todo. Y ahora también yo voy a seguirte a vos. Y bueno, un placer. Te agradezco mucho porque fue una hermosa experiencia y me encanta poder contar mi historia para que la gente también la sepa y que entienda de qué se trata también esta carrera. Así que bueno, gracias por mostrar la fotografía de Latinoamérica, entrevistándonos a los fotógrafos y fotógrafas, y un placer. Perfecto. Andy Chernyashky, fotógrafa argentina, estuvo conversando con nosotros esta tarde, ya de final de invierno, afortunadamente, aquí en Buenos Aires, Argentina. Así que muchísimas gracias. Ya saben que nuestra cuenta en Instagram es @fotoconfede. Por allí ingresan y se van pues a nuestras diferentes plataformas. Este y todos los programas lo podés escuchar por YouTube, por nuestras plataformas en podcast. Estamos en Spotify, en Anchor y en eBooks. Así que ya lo saben. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el programa de esta semana. Recuerden que semana tras semana estamos con una entrevista diferente, con un fotógrafo diferente de esta tan grande y convulsionada Latinoamérica, que semana a semana o día tras día nos arroja cualquier cantidad de imágenes súper interesantes. Así que nos estamos encontrando la semana que viene. Muchísimas gracias y nos vemos. Chau, chau.